Martes, por supuesto, que está con nosotros el maestro Julio Hernández Astillero y van a salir astillas el día de hoy. Yo espero verlo en la subasta de aviones, maestros. De aviones no, pero sí de alguna bicicleta blindada. Eso sí, cuando menos. <laughs> Para repartir periódicos o alguna ya, cosa algo, bien blindadito Algo que sí. Oye, mira, finalmente podemos decir misa, pero después de que salió este índice de corrupción en México que saca Transparencia Mexicana sí. y en el lugar que estamos ubicados sí. en el mundo y en América, realmente creo que sí es algo que tenemos que tomar de forma seria en cuenta. ¿eh? Penúltimo y eso porque dimos dinero para no quedar en el último <laughs> lugar, si no estaríamos en ese último lugar. Sí, la verdad es que, mira, lo que estamos viviendo, este 1 de febrero se van a cumplir ya los, primeros dos meses de un ejercicio político de Andrés Manuel López Obrador, que más allá de lo que pensemos a favor o en contra, yo creo que podríamos coincidir en que ha sido de un movimiento político intenso, uh -huh. una sacudida terrible a un sistema político acostumbrado a, a, a la parsimonia, a la tranquilidad, a la inercia, uh -huh. a la comodidad. Ningún político mexicano durante dos meses había realizado tales estremecimientos en un uh -huh. sistema político como López Obrador, que viene acumulando además toda la etapa intensa e inusitada de la presidencia electa. Todo ha sido removido y cambiado, insisto. Es otro el análisis respecto a si eso ha sido bueno o malo. Claro. Por lo pronto a mí lo que me parece que es evidente es que este sismo político que viene, proviene de las fallas del sistema político, como uh -huh. sucede con los sismos, con los terremotos, y aquí particularmente con esa falla, no de San Vicente, sino simplemente de Vicente, de Felipe uh -huh. y de Enrique que provocaron tales cuarteaduras y tales problemas en el edificio político, que hoy ha llegado Andrés Manuel López Obrador a generar continuas tormentas uh -huh. que sin embargo han terminado muy rápido subsumidas en este ejercicio sobre, sobre todo, eh, que a mí me parece, Paco, que es uh, fundamental, que es el de las conferencias mañaneras. Uh -huh. Ahí da información, tiene legitimación. O explicación propagandística uh -huh. de sus hechos y mantiene una actitud de consolidación política. Sí. Él explica cada mañana lo que son sus puntos de vista, los defiende abiertamente, contesta lo que quiere uh -huh. y lo que no quiere le sí. da la suavecita, claro. pero finalmente todo acto de gobierno es un acto de propaganda política en términos de comunicación social. Ahora, en este asunto, lo que declaraba el día de ayer de los maestros en Michoacán, dice: Ya les mandé el dinero, van a quedar mal ante la opinión pública, tengo legitimidad. Tengo no tengo ninguna vergüenza y no los voy a reprimir, pero ya quítense. Sí. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar esto porque las pérdidas para el sector económico están siendo importantes. Allí es donde entramos al otro terreno que es el de la valoración de lo que se ha estado haciendo hasta mm. ahora. Son muchos los asuntos que están por ahí pendientes desde el famoso del aeropuerto de Texcoco no construido, cuál va a ser la carga de responsabilidades, de costos de todo este asunto y en particular lo que mencionas de Michoacán, pues López Obrador está apostando aunque luego hace cada apuesta que el raciocinio político diría que no deberían de prosperar esas Así apuestas es. y sin embargo él está diciendo los voy a dejar, uh -huh. casi casi los voy a combatir con la cartilla moral, uh -huh. casi como sí. si a la gente <laughs> si la pudieras decir, <laughs> sí, 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 entiendan, están mal, no se peleen con uh -huh. la gente y espera que haya tal ánimo social contra la gente en su postura del bloqueo de las vías de ferrocarril en Michoacán que eso haga desistir a mí me parece muy preocupante la gente claro. como bien sabemos su táctica política es como en el fútbol americano primero y diez siempre claro. este cuando llega a la siguiente posición agarra nuevo el claro. balón y dice lo que sigue eh, creo que ahí López Obrador está siendo eh, muy cuidadoso de cumplir su promesa de no reprimir, pero hay hechos en los cuales la acción legítima del uh -huh. poder público no constituye un acto de represión, claro. sino un acto de defensa del interés de la sociedad. Del cumplimiento de la ley. Del cumplimiento de la ley y en este caso las pérdidas y los problemas que están derivando de todo esto eh, son complicados. Eh, esperemos que esto no esté siendo un forcejeo, un pulso, un duelo político, uh -huh. cuyo propósito también sea debilitar y acaso... Poner fuera al propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que es alguien llegado por un capricho de Enrique Peña Nieto, lo puso a nombre del PRD, pero es un peñista que está en Michoacán. Y bueno, hoy está en jaque político con todo esto, con un problema que no logra resolver, con un gobierno federal que lo está poniendo, eh, lo exhibe en sus carencias políticas, y, unas, y una coordinadora nacional de, de Trabajadores de la Educación que también en ese sentido está sirviendo de pinza política contra Silvano. Muy interesante, de verdad, tu análisis, Julio. Muy interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa y también cuánto aguanta el sector económico y cuánto aguanta también el propio López Obrador. ¿no? Porque sí, eso, aunque. Sí que puede, ser, sí puede ser la primera tormenta de su gobierno. ¿no? Sí, ya ves, una refinería detenida por falta de los uh -huh. químicos adecuados, todo esto que puede ser un desabasto. Y sin embargo, creo que el sector empresarial, a pesar de gritos y sombrerazos, está a fin de cuentas acomedido a esperar qué es lo que sucede en espera de nuevos contratos, concesiones, tratando de apoyar, grito. ¿no? Tratando de apoyar, claro. eh, apoyar con contratos y con concesiones y demás. <laughs> Maestro, las astillas como siempre. Gracias, un placer, Paco. Julio Hernández. Paco. Vamos a un resumen final de información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.